De Ibagué, vamos a ver por aparte con la playa Quindío, Aventurero en Buenavista, Quindío. Mi nombre es Juan Manuel, enséñame la cámara. Voy a llegar que todo esté en orden, Michael. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. ¡Chévere! Bonito, ¿cierto? Hermoso. ¡Buen día! ¡Todo un video normal! Carmen, a la derecha. Carmen y Calarcán, para que cojan la línea cuando llegan a devolverse. Perfecto, los tres en vuelo, sí señor. Mucho café. Y aquí hay una cafetería muy importante, allí en la curva donde están los carros parqueados. Se llama San Alberto. Esta es la finca de ellos. De la ganado muchos premios internacionales de calidad de tasa. ¿Qué tal el proyecto? ¿Pequeñito, sí o qué? Pero bonito. Es muy bonito. Sí, claro. Es bien lindo de pueblo. Bien agradable. Está muy pisado por ellas, entonces mucho pantano. Está bien pisoteado. Venga, vamos a mandar el motor. Quiero que gire a la izquierda, entonces hace esto. Mire que el parapente gira. Y suba la mano, vamos recto. Ahora gira a la derecha. Así de fácil es, Michael. Vamos a la izquierda un poquito. Quiero que mire este árbol aquí a su derecha. Mira que no le gustan las verduras. ¿Qué le parece? Yo lo llamo el brócoli gigante. ¿No se le parece a un brócoli? Este de aquí atrás, mira, este de aquí atrás. Brócoli. Que no le guste el brócoli es otra cosa. ¿Cierto? Has ganado allí. Necesito una tecla de esta. Yo debo acomodar el parapente en contra del viento para aterrizar, o si no hay viento, pues no importa. Que en este momento está marcando como si no hubiera viento. Las banderas son para indicar una dirección del viento. El aterrizaje mío normalmente